El sombrero volteado es reconocido como la artesanía principal del municipio de Sampués, Sucre. Esta es una de las piezas artesanales más representativas del país, elaborada con caña flecha, una fibra natural de la zona usada desde tiempos prehispánicos por la cultura zenú. La tradición del trenzado y de las pintas se ha mantenido vigente durante años. Las pintas son diseños en los que se interpretan animales, plantas y objetos de su cotidianidad. El artesano Víctor Otero trabaja desde hace varios años con la caña flecha, fibra natural con la que elabora diferentes piezas. En su visita a Sampués, al artista Ramón Lacerna le llamó la atención la topografía de la zona. Durante su encuentro con el artesano, decidieron en conjunto enfocar la obra en el terreno ondulado de la zona. Después de recolectar, desbaritar, raspar y ripiar la materia prima, se procede a teñir la caña flecha. Se sumerge en un balde con barro y otras plantas por 3 días para darle el color negro característico. Posteriormente, se procede a trenzar, según el diseño previsto, con la colaboración de otros artesanos de la zona. Varios niños y niñas del sector formaron parte del proceso, aprendiendo y ayudando a trenzar. Finalmente, doña Elida, madre del artesano, se encargó de coser las trenzas. El resultado se presentó en el Centro Cultural del Banco de la República en Sincelejo.